Buenas tardes a todos. Por segundo año consecutivo tenemos que realizar la jornada espírita de Benavent, que este año se celebra la novena, y la tenemos que hacer virtual. Tenemos que agradecer al Antonio Lledó su agradecimiento, o sea, le agradecemos de que haya consentido hacernos esta conferencia, que creo que va muy en los tiempos que estamos viviendo y creo que será de buen agrado para todos. El Centro Espírita de Ponent de Benavent de Segrià y sus miembros os agradecen vuestra presencia. Esperamos pasar un rato agradable con todos vosotros y vamos a presentaros a quien nos va a dar esta conferencia. Él es Antonio Lledó, él pertenece al Grupo de Estudios Espirituales de Villena, él es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, ejecutivo de entidad financiera durante 25 años, escritor, orador, divulgador y miembro del Grupo Villena, como he dicho, desde su fundación, del que fue presidente durante 12 años. Fue secretario de la Federación Espírita Española, director de la revista Amor, Paz y Caridad durante 10 años. Desde hace más de 40 años viene dictando conferencias en seminarios, eventos, congresos nacionales y mundiales en Europa y América, participando igualmente en numerosos programas de radio y de televisión. Y bueno, y ahora presentado al ponente, os vamos a decir que si alguien quiere hacer alguna pregunta, que se las nos las haga por el chat y Javier Arén las va a traspasar, si es que alguna, al Antonio al finalizar la charla. Vuelvo a repetir, muchas gracias a todos y ahora, antes de empezar, creo que el Santi Gené nos va a hacer una oración de entrada. Santi. Muy buenas tardes. Allan Kardec, nos tiene reunidos aquí en nombre de Dios, de nuestro Maestro Jesús. Solicitamos, por lo tanto, de las potestades superiores aquella vinculación con nosotros, con el fin de que podamos recoger y extraer a lo largo de esta tarde los mejores frutos de la exposición que nuestro hermano Antonio Lledó nos ofrecerá. En nombre, por lo tanto, de los mencionados, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, Santiago. Es para mí un honor y un placer participar aquí con tantos compañeros, con tantos amigos, con tantos hermanos, tanto de ideal como no, no es tan importante, pero sí el intentar ofrecer algunas explicaciones, fruto no de ninguna presunción personal ni pretensión personal, sino fruto del estudio y fruto de los conocimientos que Allan Kardec en la doctrina espírita y posteriormente otros muchos grandes misioneros y compañeros de esta doctrina han ido divulgando al respecto del sentir y el desenvolver del ser humano. Hoy el tema es un poco especial porque no vamos a tratar, digámoslo así, de aspectos genéricos o concretos sobre un tema de la doctrina, sino que vamos a abordar precisamente una cuestión de tipo social y espiritual que tiene que ver con los momentos que estamos viviendo. Sin duda ninguna, estamos en tiempos de incertidumbre, como reza el título de la conferencia. Y eso es debido precisamente no solo a la actitud o circunstancias
que la sociedad promueve, sino fundamentalmente también a las características personales de todos nosotros, de todos los miembros que formamos parte de esa sociedad. Indudablemente hay algo que no podemos obviar, y esa cuestión que no podemos obviar es el hecho de que las conquistas sociales de nuestra humanidad actual se han venido centrando principalmente en investigaciones, pesquisas y en resultados maravillosos dentro de la tecnología, de la ciencia y de todo aquello que tiene que ver con el aspecto exterior del ser humano. Pero muy poco se ha profundizado en los aspectos interiores del hombre, precisamente en aquellas investigaciones de naturaleza emocional, espiritual, psicológica, que lógicamente nos afectan tanto o más, por no decir que las cuestiones sociales, y que generan en nosotros estados armónicos o desarmónicos, procesos de angustia o de incertidumbre que atentan contra nuestra serenidad, contra la paz interior, contra el equilibrio y contra la armonía que deberíamos todos de tener. La sociedad, evidentemente, con sus pulsiones y su presión social, ejerce sobre nosotros una influencia importante, muy importante. Tanto es así que el culto a la fama, al dinero, al poder, etcétera, etcétera, hace que las personas entren muchas veces en un estado de perturbación o problema emocional cuando no consiguen aquello que la sociedad les está demandando. Para triunfar en la sociedad hay una serie de modelos, una serie de patrones que los medios de comunicación están constantemente divulgando, que las redes sociales están constantemente promocionando y que lógicamente entran muchas veces en contradicción con la conciencia de las personas, con lo que la persona siente o cree que debe de ser y debe de desarrollar en su vida. Esta dicotomía, esta lucha entre lo que la sociedad nos está, digámoslo así, hasta cierto punto imponiendo y lo que nosotros personalmente consideramos que debiéramos de enfrentar y afrontar para ser más felices, para ser más equilibrados, para tener una mayor cuota de paz y de serenidad, para desenvolver nuestra vida de una manera más correcta, pues esta dicotomía genera trastornos comportamentales en las personas, estudiado por la psicología actual. Y lógicamente esta frustración de no poder alcanzar esas modas sociales o esos estados de triunfo que marcan como modas los distintos medios de comunicación hace que las personas en esa frustración degeneren actitudes agresivas, en actitudes violentas, en actitudes de falta de respeto a los demás, en desconsideración, en desánimos. Todas estas cuestiones hacen que la persona atente contra su propia salud emocional y su propia salud psicológica y espiritual. Por ello es tan importante que en el desarrollo y en el transcurso de la charla que hoy vamos a explicar y que estamos explicando ya, tengamos claro que hemos de hacer este análisis, este recorrido, este camino primero para ver cuáles son aquellas cosas que destruyen la paz interior del ser humano en estos momentos, al margen de las circunstancias puntuales como las que tenemos en estos momentos de la pandemia, que también las veremos, pero fundamentalmente cuáles son aquellas cuestiones que, digámoslo así, destruyen nuestra paz y nuestra serenidad interior y la manera de afrontarlas para conseguir el equilibrio y la armonía que nos conduzca a lo que todos queremos, que no es ni más ni menos que una vida feliz, una vida dichosa, una vida saludable. Eso no quiere decir que no hayan inconvenientes y que no hayan obstáculos. Los obstáculos son muchas veces oportunidades, son precisamente aquellas cosas que nos hacen crecer, que nos hacen fortalecernos, que nos hacen superarnos. Por eso es importante luchar para conquistar esa felicidad interior, esa paz y esa serenidad que lógicamente está siendo gravemente comprometida por muchas cuestiones que vamos a ver a continuación. Así pues, en primer lugar, vamos a dar paso a la siguiente pantalla, donde vamos a denominar ahí algunos de los destructores de la paz. Los destructores de la paz del ser humano y que fundamentalmente tienen que ver con la primera emoción
que no es ni más ni menos que el miedo. El miedo es la primera emoción que el Homo sapiens experimenta en su desarrollo evolutivo cuando empieza a caminar como un espíritu consciente y responsable después de haber pasado por las etapas prehumanas de las que nos habla Kardec en el Génesis, y donde ya el espíritu se incorpora definitivamente a un cuerpo humano para iniciar su proceso de evolución y de progreso con destino hacia la felicidad, la plenitud y la perfección. En ese sentido, la primera emoción que surge en el Homo sapiens es el miedo. El miedo es, sin duda ninguna, una emoción necesaria, necesaria en los primordios de la evolución, porque es la que nos hace o nos permite protegernos de las adversidades, de los peligros que acechan en esas primeras etapas de la vida tan convulsionadas, donde la lucha por la supervivencia contra los elementos, contra los animales que perturban en esos momentos de etapas primitivas la salud, etcétera, etcétera, pues es necesario, porque genera psicológicamente en nosotros la reacción del enfrentamiento o la huida, según los psicólogos, y optamos en función de ello por esa serie de circunstancias. Ahora bien, el miedo de ser una emoción necesaria, como todas las emociones, de ser una emoción necesaria en sus primordios, realmente degenera en una cuestión patológica y de enfermedad cuando se convierte en pánico, cuando ese miedo se hace patológico, cuando realmente el miedo llega a formar parte de nuestra mente y de nuestra emoción de tal modo que la condiciona y realmente nos genera disturbios emocionales, psicológicos muy graves, muy graves. En ese sentido, otro de los grandes problemas que destruyen la paz interior del ser humano son las emociones tóxicas. El odio, la envidia, la rebeldía, el resentimiento, todas estas emociones tienen como características, según nos habla la psicología comportamental, la psicología humanista y la psicología de la felicidad o la psicología positiva, nos están hablando de que estas actitudes emocionales de odio, de rencor, de rebeldía, de no ser capaz de perdonar, de tener resentimientos, etcétera, etcétera, nubla la razón, entorpece la mente y, lógicamente, nos hace actuar de manera equivocada. Como sabemos a través de las obras de Kardec, como sabemos a través de las instrucciones que la doctrina espírita nos marca, la ley de consecuencias o ley de causa y efecto es una ley universal que rige para todas las criaturas. Y precisamente esa ley lo que hace es una ley de reeducación de nuestro carácter. Cuando nosotros nos equivocamos, atentamos contra nosotros mismos o contra otros, lógicamente debemos reparar las consecuencias de nuestros errores y la ley actúa de forma justa y de forma sabia con nosotros. Por ello, si caemos en una emoción tóxica como las que estamos comentando y que domina nuestra vida, nuestra cotidianidad, en muchos momentos de nuestra vida, pues lógicamente estamos generando en nosotros las consecuencias mentales y emocionales perniciosas que nos van a llevar a actuaciones equivocadas y que lógicamente nos causarán sufrimiento o dolor por tener que repararla el día de mañana según las leyes divinas, según la ley de causa y efecto. Otro de los aspectos que indudablemente afectan y mucho a la paz y la serenidad del ser humano, a la tranquilidad de una vida armónica, de una vida equilibrada, de un bienestar personal, psicológico, de un bienestar saludable, es precisamente el dolor o la enfermedad. Precisamente cuando hay un organismo debilitado, cuando la persona está pasando una enfermedad o un dolor, esto no solamente le afecta biológicamente, sino que también afecta sus resistencias psicológicas. La persona entra en desánimo cuando está en una enfermedad de larga duración. La persona entra en desequilibrio mental y emocional porque considera que no merece tal sufrimiento, porque ignora las causas de ese sufrimiento que muchas veces se encuentran en su pasado espiritual. Y precisamente por ello, ese desequilibrio psicológico, ese desánimo, esa falta de interés por la vida que muchas veces degenera en patologías psicológicas como la ansiedad, como la depresión, como las fugas
o los deseos de no querer vivir, el hastío de la vida, el vacío existencial, toda esta serie de cosas muchas veces proceden de largas enfermedades o de enfermedades de largo curso que desequilibran nuestro cuerpo, nuestra mente y que indudablemente tienen una repercusión gravísima, una repercusión importantísima en lo que es el desarrollo de nuestra salud integral. Según la OMS, la Organización Mundial de la salud integral tiene que ver con el aspecto psicológico, con el aspecto fisiológico y, lógicamente, con el aspecto espiritual, con el aspecto armónico de la persona. En ese sentido, tenemos que conocer que, según nos explica la doctrina espírita, ese cuerpo intermedio que existe entre el cuerpo físico y el cuerpo espiritual, o mejor dicho, el espíritu, el alma, llamado periespíritu, es el canalizador de los pensamientos, las emociones que nuestro espíritu está generando continuamente. Y lógicamente, en función de cómo nosotros pensamos y cómo nosotros actuamos y cómo nosotros sentimos, pues así se generan las energías deletéreas, mórbidas, que van a enfermar nuestro cuerpo físico y van a generar enfermedades, o se generan energías positivas, fotones, que van a reestructurar precisamente el equilibrio celular debido a que previamente se reequilibra la cuestión energética y electromagnética de los centros de fuerza que nuestro periespíritu tiene y que son los que transmiten la vida, la corriente del fluido vital y todas aquellas cuestiones que tienen que ver con la salud integral. Así pues, aparte del dolor, de las desigualdades que muchas veces no comprendemos porque desconocemos el pasado que nos compete y de las patologías psicológicas que también destruyen nuestra paz cuando caemos en una depresión grave, cuando caemos precisamente en una, digámoslo así, situación de melancolía continuada por algún obstáculo que ha surgido en nuestra vida, la pérdida de un empleo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de cualquier cuestión que nos afecta, un amor, un cariño, etcétera, etcétera, un hijo, etcétera, de todas estas cuestiones, según nos habla la psicología analítica, cuando estas cuestiones son tristezas prorrogadas en el tiempo, melancolías prorrogadas en el tiempo, depresiones puntuales, tienen poca efectividad, pero cuando se prolongan en el tiempo, cuando se alargan varios meses, se convierten en patologías, se convierten en enfermedades. Y esas enfermedades llevan a la depresión, al hastío por la vida y en muchos casos graves, pues incluso pueden llevar a la persona al suicidio, porque no encuentra salida por ninguna parte. En ese sentido, la depresión es sin duda la enfermedad del siglo XX y del siglo XXI. Hay más de 500 millones de personas en todo el mundo diagnosticadas en procesos depresivos. Los ansiolíticos que se toman son por millones, tanto en los países, digámoslo así, más desarrollados, y muchas personas en los países pobres que sufren también de graves depresiones y no pueden ser diagnosticadas. Sin duda alguna, es una enfermedad muy grave que nos afecta y destruye también el equilibrio, no solo psicológico y espiritual de la persona, sino también el equilibrio biológico, porque existe una relación, una intercompenetración total entre alma, periespíritu y cuerpo físico, o espíritu, periespíritu y cuerpo físico, como queramos llamarlo. Porque no debemos de olvidar que nuestras energías personales segregadas por nuestra mente, por nuestra emoción, que provienen de nuestra alma, de nuestro espíritu, precisamente a través de su instrumento en el aparato fisiológico que es nuestro cerebro, segrega una serie de impulsos electroquímicos que afectan, como he dicho, todo el equilibrio celular, el equilibrio psicológico y el equilibrio energético del periespíritu. En ese sentido, por ejemplo, las personas que sufren estas depresiones graves sabemos que
tienen una falta grave de sustancias bioquímicas que su cerebro exhala, como por ejemplo les falta dopamina, les falta serotonina y albergan precisamente segregaciones a través de las sinapsis neuronales de las células cerebrales, albergan unos altos niveles de cortisol, que es la hormona que genera el estrés. Todo esto, el estrés, el miedo, todas estas cuestiones, cuando son puntuales, no son importantes, porque los necesitamos para vivir. Pero cuando se prolongan en el tiempo, cuando son de forma continuada, nos afectan gravísimamente la salud integral, destruyendo nuestro equilibrio emocional y poniendo graves condicionamientos a nuestra armonía personal y esa búsqueda de felicidad interior, de serenidad y de paz que todos albergamos y a la que todos aspiramos. Otra de las cuestiones también que tiene mucho que ver con la falta de serenidad, de integridad y de paz en nuestras vidas, tiene que ver con los desafíos existenciales, con los conflictos existenciales. Los conflictos existenciales son muy importantes y en algunas ocasiones grandes psicólogos que estudian el sentido de la vida, pues nos hablan de que el sentido de la vida tiene que ver con solucionar esos desafíos existenciales. Y esos desafíos existenciales, como pueden ser la ira, la culpa, el remordimiento, como puede ser la angustia, como puede ser el miedo en otro nivel, como pueden ser determinadas cuestiones que tienen que ver con nuestro desequilibrio interior, la gran mayoría de las veces proceden de nuestra herencia del pasado. Proceden de vidas anteriores, proceden de cuestiones que hicimos mal en nuestras vidas anteriores. Y como ya está demostrado por la psicología y como está demostrado también por el psicoanálisis y como últimamente está ya confirmado por la psiconeuroinmunología y por la psicología transpersonal, aquellas deficiencias que llevamos en nuestro inconsciente afloran de forma automática, de forma repetitiva, cuando hay algo que las detona en nuestra vida actual. Muchas de esas reminiscencias o hábitos que vienen del pasado están tan indeleblemente grabadas en nuestra alma y por ende en nuestro perispíritu que ante cualquier situación de la vida actual que recuerde en algún aspecto esas cuestiones tan gravemente impresas en nuestro perispíritu afloran y dan lugar a enfermedades de tipo patológico efectivamente muy graves, a esos conflictos existenciales que debemos solucionar, que debemos intentar resolver. Por eso es tan importante comprender la reencarnación, por eso es tan importante comprender la doctrina espírita, por eso es tan importante comprender el sentido de la justicia que Allan Kardec marca en las leyes morales, en la última parte del libro de los espíritus. Es muy, muy importante conocer y estudiar las leyes que rigen el proceso evolutivo del espíritu para comprender de qué manera en nosotros afloran esos reflejos condicionados del pasado, esas puntualizaciones que llevamos en nuestro carácter, porque nuestro carácter se forma mediante los hábitos. Se dice, por la psicología actual, que la educación es la formación en hábitos positivos. Pero nosotros olvidamos con mucha frecuencia que somos espíritus milenarios, con una trayectoria inmortal de vida tras vida, donde hemos hecho de todo, cosas buenas y cosas menos buenas. Y lógicamente aquellas cosas que más fuertemente nos han impactado emocionalmente, algunas buenas y otras no tanto, se quedan indeleblemente grabadas en nuestro espíritu. Y en una vida posterior, lógicamente pueden aflorar de nuestro inconsciente y condicionar determinadas perturbaciones. Hoy en día se sabe, por ejemplo, que la culpa en gran parte de los procesos de personas que tienen perturbación de tipo esquizofrénico, su origen está en la culpa no resuelta, una culpa irresoluble que tiene que ver o tiene su origen en deudas del pasado, en situaciones que quedaron pendientes de sancionar
en una vida anterior y que ahora afloran de forma importante, generando graves disturbios en la persona y llevándoles a una situación de distorsión de su propia realidad, de su propia personalidad, y que lógicamente tiene que ver mucho con el remordimiento interior. Y muchas veces estas personas no saben, desconocen el motivo del por qué estas cuestiones se le producen. Podemos comentar de forma rápida las experiencias de Stanislav Grof. Es uno de los padres de la psicología transpersonal junto con Abraham Maslow, y Grof experimentó en los años 70 con más de 300 epilépticos esquizofrénicos, inyectándoles, en aquellos momentos era permitido, inyectándoles sustancia de LSD para comprobar de dónde procedían las características inconscientes que generaban esa enfermedad, porque biológicamente no encontraban en aquellos momentos ninguna causa probable que diera origen a esa enfermedad, a la esquizofrenia e incluso muchas veces a la epilepsia. Y entonces pudo comprobar Grof que en un 80 o un 85% de los casos experimentados y estudiados detectaron en ellos problemas de culpa agravada procedentes de vidas anteriores. Lógicamente, cuando la psiquiatría o la psicología enfrenta problemas de este tipo, intenta sanar el cuerpo físico, intenta solucionar los síntomas, intenta solucionar los efectos, pero no se desplazan a la causa porque no profundizan en el conocimiento del espíritu, en el origen que da lugar a esos procesos psicológicos inconscientes de reflejos condicionados que provienen del pasado y que son estos conflictos existenciales de los que estamos hablando, que muchas veces perjudican y perturban a las personas sin que se den cuenta de cuál es el origen de esa enfermedad. Así pues, es importante conocer el espiritismo, porque el espiritismo nos abre la esperanza del conocimiento de las causas que provocan toda esta serie de disturbios, que complementado con la importancia de los avances de la psicología y de la psiquiatría y de la medicina, pueden dar una salud integral a la persona, porque ofrecen un panorama holístico, un panorama integral del hombre en sus tres aspectos: aspecto biológico, aspecto psicológico y aspecto espiritual. Bien, otro de los destructores de la paz también muy, muy grave y realmente importante son precisamente, como vemos ahí en la pantalla, las actitudes desviadas, los vicios, las pasiones. Los vicios y las pasiones, ¿qué decir? Generan un desgaste energético tremendo en las personas, al margen de que producen problemas de tipo de trastorno obsesivo-compulsivo dentro de la psicología, y que esto se ve agravado muchísimas veces, en muchísimos casos, con trastornos de parasitosis espiritual o de obsesión, porque, como sabemos a través de la doctrina espírita, cuando desencarnamos, cuando dejamos el cuerpo físico, nuestro espíritu va al otro lado de la vida y sigue manteniendo las mismas actitudes, los mismos vicios, las mismas pasiones que tenía aquí en la Tierra. Si fuimos alcohólicos y no supimos desembarazarnos de ese vicio antes del momento de la desencarnación, vamos a necesitar, vamos a ansiar satisfacer esa ansia de alcohol que teníamos en la Tierra, y puesto que no tenemos un cuerpo para poder satisfacer, nos acercaremos a aquellos que beben, aquellos que son como nosotros, que tienen un cuerpo físico. Intentaremos al menos succionar las energías etéricas del vapor alcohólico que esas personas toman, y incentivaremos a esas personas a seguir bebiendo, con lo cual nos imantaremos a ellos y estaremos dando origen a un proceso de parasitosis espiritual, de obsesión grave, que muchas veces acaba en un proceso de vampirización espiritual, como se nos explica dentro de la doctrina espírita, y que lleva a la persona a estar completamente dominada por el vicio y al mismo tiempo completamente dominada por aquellos que, atraídos en su sintonía y en su vicio por los mismos vicios, se han acercado a nosotros y nos incentivan a seguir ese tipo de conductas adictivas que tanto perjuicio
nos ocasionan y tantas, digámoslo así, consecuencias posteriores nos ofrecen, porque con la actitud de un vicio, de una drogadicción, del tipo que sea, de alcohol, de drogas o de juego incluso, etcétera, etcétera, esto genera que cuando no podemos satisfacer esta serie de sensaciones, pues evidentemente, muy evidentemente, intentamos por todos los medios conseguir los recursos para hacerlo y entramos ya en una fase de criminalidad, de robo, con el fin de conseguir los recursos de dinero monetario o de ayudas que ayuden a satisfacer nuestro vicio. Eso genera problemas familiares, problemas personales, problemas conyugales, problemas con los hijos, toda una serie de consecuencias que vienen a raíz de estas pasiones y de estos vicios descontrolados que lógicamente perturban nuestro equilibrio, nuestra salud y que a la larga producen, como sabemos muy bien por la doctrina espírita, consecuencias gravísimas, porque muchas veces las actitudes viciosas, aparte de desgastar las energías vitales del perispíritu, van generando enfermedades en nuestras células y acortan nuestra vida. Y eso tiene una repercusión importante. Muchas veces se producen suicidios involuntarios derivados de los grados de pasión, de obsesión o de vicio que tiene la persona y que evidentemente le condujeron a desencarnar mucho antes del tiempo que debía de estar en la Tierra. Y eso tiene sus consecuencias también, consecuencias y responsabilidades espirituales de las que tendremos que dar cuenta. Las imperfecciones como el orgullo y el egoísmo, pues son también graves actitudes que tendríamos que intentar corregir. Todos tenemos egoísmo en alguna medida y todos tenemos orgullo, porque el orgullo se disfraza de muchas formas, se disfraza de vanidad, se disfraza de amor propio, se disfraza de protagonismo y todo esto es condición humana. Pero el tema no está en tenerlo, el tema está en saberlo, saber que tenemos ese defecto y que podemos corregirlo, a poco que pongamos de nuestra parte, como luego veremos, como luego comprobaremos. Por último, me gustaría hablar de que uno de los últimos destructores de la paz, sin duda de los más importantes, es precisamente la cuestión que se dirime entre el ser y el tener. Las personas buscan la felicidad en tiempos de incertidumbre como los que estamos, precisamente donde no está. Lo buscan en la satisfacción de los placeres y el placer no da la felicidad. Si acaso te da una felicidad efímera, una felicidad temporal, una felicidad pasajera. La felicidad no proviene del placer ni de las sensaciones externas, proviene de nuestras sensaciones internas. Son las sensaciones de nuestra alma, de nuestro espíritu, de estar, digámoslo así, en paz con nuestra conciencia, de tener la satisfacción de estar cumpliendo con nuestro deber, con el compromiso espiritual que hemos traído a la Tierra, de ser precisamente personas equilibradas, personas honestas, personas honradas, a pesar de nuestros defectos, de nuestras, digámoslo así, deficiencias. Si nosotros hacemos un esfuerzo por transformarnos moralmente, por ser mejor día a día, estamos en el camino, a pesar de todas esas deficiencias. Por eso la felicidad, que es destruida por todas estas cuestiones de las que yo estoy hablando, muchas veces hace que las personas equivoquen el rumbo donde deben de encontrarla. Y la mayoría de la gente intenta buscarla donde no está. Como he dicho al principio de la charla, la moda, el poder, el dinero, exigen un esfuerzo cada vez mayor a la persona, porque parece ser que la persona que está en esta sociedad, que no aspira a conseguir esta serie de cosas, no quiere decir que sean malas cosas conseguir esto de una manera honesta, no, ni muchísimo menos. Está dentro de las atribuciones del ser humano el progreso, el crecimiento, el esforzarse continuamente por alcanzar las metas que pretende, lo que realmente debe hacer dentro de las leyes de Dios, no entorpeciendo a los demás, no pasando por encima de los demás, no faltando al respeto a la libertad de los demás, no condicionando mediante infamias, mentiras o otra serie de cosas, precisamente aquellas aspiraciones egoístas que muchas veces tenemos. En ese sentido, la sociedad nos está marcando que para triunfar en la vida el patrón es ese, tener fama, tener dinero, y lógicamente si no conseguimos nada de eso, pues parece ser que debemos de considerarnos fracasados, pero esto no es así.
Esto es una construcción social que nuestra sociedad actual, total y absolutamente materializada, dominada por el positivismo del siglo XIX, que ha llegado hasta hoy, dominada por una ciencia materializada, por un paradigma científico que está ya decayendo, que está en desuso y que está sufriendo una grandísima transformación, pues lógicamente hace que las personas intenten encontrar la felicidad fuera de ellos mismos cuando ella se encuentra dentro de nosotros. Porque la felicidad es un estado de conciencia, un estado del alma, un estado personal. En ese sentido, cuando la persona está constantemente, digámoslo así, sometida a ese estrés continuo de intentar buscar el dinero, la fama, el poder, el destaque, etcétera, etcétera, lógicamente la paz interior es muy difícil que la pueda conseguir. Porque se transfiere de un problema para otro. Cuando no es el problema personal que no consigue lo que busca, se frustra. Y si se frustra, genera muchas veces actitudes violentas o actitudes, digámoslo así, desequilibrantes para él mismo. Y lógicamente, cuando está en un problema y se pasa a otro porque considera que debe rápidamente, con la prisa, con la rapidez de la vida moderna, tiene que atender todo aquello que la moda le impone, evidentemente las energías se desgastan. No tiene un momento para la reflexión mental, para la serenidad, para comprobar que en nosotros mismos podemos encontrar tranquilamente, mediante un tiempo de reflexión, cuáles deberían de ser las orientaciones de nuestra vida, y en ello el espiritismo nos ayuda. Nos ayuda enormemente porque nos da las pautas para encontrarnos a nosotros mismos, descubrir quiénes somos, saber de dónde venimos, hacia dónde vamos y cuáles son las leyes que debemos de observar, que son las leyes de Dios. En ese sentido, si pudiéramos canalizar todas esas energías que la sociedad está marcando, la moda que debemos de seguir, si pudiéramos canalizarlas para el crecimiento interior, para el desarrollo de la paz, de la solidaridad, de la fraternidad y de la armonía interiormente, indudablemente nuestra vida cambia de forma definitiva. La última de las cuestiones es precisamente esa. ¿Dónde buscamos nosotros la felicidad? ¿En el ser o en el tener? Cuando nosotros lo planteamos todo desde el punto de vista de tener, de acaparar cosas, lógicamente tenemos dos cuestiones. Una, el ansia y el estrés de conseguir esas cosas, y la segunda, la frustración de no alcanzarlas. Y todo eso se conjuga precisamente con el hecho de que cuando alcanzamos alguna de esas cosas, comprobamos que no nos dan la felicidad y seguimos angustiados todavía más por el miedo a perder aquello que hemos conquistado. De forma que observamos cómo personas enormemente ricas, personas con enorme fama, personas que tienen aparentemente todo lo que el modelo social nos impone, no son nada felices y caen en estados depresivos graves y, lógicamente, muchas de ellas degeneran en suicidios calamitosos, porque no encuentran la felicidad ni el sentido de la vida. Porque el sentido de la vida no está fuera de uno mismo, está dentro, no está en las cosas externas. Las cosas externas son objetos, son aspiraciones. Lo importante es la creación interna, lo que nosotros somos y lo que podemos llegar a ser. Eso es lo importante. Hace 2.600 años, 100 años antes de que llegaran a la Tierra esos grandes filósofos como Sócrates, Platón, Aristóteles, que marcaron un rumbo en el pensamiento de la humanidad, 100 años antes, concretamente, el rey Ciro de Persia invadió parte de Grecia. Llegando a la zona jónica, concretamente a la ciudad de Brienne, los habitantes de la zona, al saber que se acercaban los persas, cayeron en un estado de desequilibrio terrible, porque los persas eran precisamente famosos por pasar a cuchillo a todos aquellos y saquear las ciudades que realmente allí encontraban a su paso. La gente estaba desesperada. Durante unos días toda la gente estaba completamente fuera de sí, acaparando propiedades. Unos huían, otros se quedaban, otros escondían los bienes. Y dentro de la ciudad existía uno de los llamados siete sabios de Grecia, llamado Bias. Y todo el mundo observaba que Bias salía todos los días a hacer su rutina diaria
a su trabajo, a sus enseñanzas, volvía, etcétera, y no presentaba ningún signo de angustia ni de estrés, y mientras todo a su alrededor estaba completamente descontrolado. La gente estaba desesperada, con un miedo terrible, un miedo atroz, intentando acaparar sus posesiones para llevarlas de un sitio a otro. Entonces, los dirigentes de la ciudad, al ver la actitud de Bian, le interrogaron y le preguntaron, y le dijeron, ¿qué es lo que haces? ¿Por qué estás tan tranquilo? ¿No sabes que se acerca Ciro con sus tropas y va a arrasar la ciudad? Y él le dijo, no tengo ninguna preocupación, mis bienes están conmigo, siempre me acompañan. Nunca los dejo en el olvido, ni a merced de nadie que me los quiera robar, porque no me los puede nadie robar. Y los interrogadores de la ciudad le preguntaron, ¿y cuáles son esos bienes que siempre te acompañan? Y Bian le respondió sin jactarse, con la humildad de la que hacía gala a cada momento, las conquistas morales de la paciencia, la sabiduría, el amor, el perdón y la resignación que he almacenado en mi mente y en mi corazón durante toda mi vida. Esos son mis tesoros, esos son mis bienes que nadie me puede quitar. Ni el mayor tirano, ya, no te tengo ya. Ningún Ciro, ni nadie que intente, digámoslo así, perjudicarme, porque van conmigo. Y son los bienes que me dan la felicidad, el equilibrio y la armonía. Esa era una de las explicaciones que yo quería dejar clara para que viéramos la importancia de la construcción personal interior de esa paz y de esa armonía a la que todos estamos aspirando. Ahora a continuación daremos algunas reglas, algunas cuestiones para poder construir todo esto, para poder hacer ese carácter positivo, extraordinario, que nos permita, si no acaso llegar a determinados niveles, sí al menos tener la capacidad de resiliencia, y de resistir. Como veis, queridos amigos, en ninguna de esa pantalla he puesto yo una palabra que es importantísima y que realmente afecta mucho al equilibrio, la paz y la serenidad que en estos tiempos se produce. La he querido dejar para la siguiente pantalla que vamos a ver ahora. En el libro de los espíritus, concretamente en el capítulo que Kardec dedica a la pluralidad de mundos habitados, hay una pregunta en el ítem 167 en el que Kardec pregunta a los espíritus, ¿cuál es el sentido de la reencarnación? Y los espíritus contestan, expiación, para el mejoramiento del hombre. Si no, ¿de qué forma se podría ver la justicia de Dios? Expiación. Sabemos, como nos dice perfectamente Allan Kardec en el Evangelio según el Espiritismo, que la expiación es también siempre una prueba. Pero no que todas las pruebas sean expiación. Eso no lo tenemos claramente explicado en el libro del Evangelio, en la primera parte, en la introducción. No todas las pruebas son expiaciones. Hay espíritus que pasan grandes pruebas y sin embargo no tienen nada que expiar, porque son espíritus perfectos, espíritus misioneros que vienen a sacrificarse por los demás, para dar un ejemplo. Entonces, expiación y prueba son características propias del ser humano reencarnado y son inevitables. Cuando tomamos vida en la Tierra, tenemos una expiación y tenemos prueba. Evidentemente, esa expiación, ¿qué nos quiere decir? Esta contestación de los espíritus, ¿qué nos quiere decir? Nos quiere decir que cuando venimos a la Tierra, el sufrimiento es inevitable. De una manera o de otra, sufrimiento físico, sufrimiento moral, sufrimiento psicológico, vamos a tener que enfrentarlo. Por eso es tan importante conocer y comprender el valor del sufrimiento. Y a eso es a lo que ahora nos vamos a dedicar. Vamos a explicar precisamente cómo el sufrimiento podemos transmutarlo como algo que nos haga progresar, que nos ayude en nuestro proceso de crecimiento personal y de elevación moral.
porque el sufrimiento fue objeto de estudio de grandes psicólogos. Uno de ellos, el padre de la logoterapia, y que vivió grandes experiencias en los campos de concentración nazis en el siglo XX, Viktor Frankl, hablaba con mucha frecuencia del sufrimiento y él explicaba lo que vamos a ver a continuación. Él decía: no es el sufrimiento en sí mismo el que hace madurar al hombre, es el hombre el que da sentido al sufrimiento. Pondremos un ejemplo. Seguramente muchos de ustedes han visto la película La lista Schindler. En La lista Schindler tenemos dos personajes importantes. Uno, el comandante de campo nazi, y otro es el propio Schindler, que usaba la mano de obra barata de los judíos para hacerse rico. Los dos, tanto el comandante de campo nazi como Schindler, tenían unas mismas intenciones: hacerse ricos a costa de los judíos. Pero, sin embargo, el sentido del sufrimiento para los dos fue completamente diferente. El sufrimiento era el mismo, el que pasaban los judíos. Pero, sin embargo, los dos hombres tenían dos conceptos distintos del sufrimiento. El comandante de campo se dedicaba a torturar, se dedicaba a matarlos con el rifle, como si fueran animales de caza. Y Schindler, después de vivir las penalidades que ellos tenían, lógicamente se dio cuenta de que debía de hacer algo por librarlos de ese sufrimiento. Trabajó precisamente en ello, libró a muchos del holocausto y se arrepintió cuando ya terminó la guerra de no haber salvado a más. Ahí podemos comprobar cómo el sufrimiento es una cosa y el sentido que nosotros damos al sufrimiento es otra completamente distinta. Eso mismo Frankl lo explica como diciendo que el valor no está en el sufrimiento, sino en la actitud que nosotros tomamos frente al mismo. De forma que, si nosotros el sufrimiento lo aceptamos de forma dinámica, con resignación, intentando entender la causa que lo produce, el sufrimiento pierde parte de su sentido. Pierde parte de su sentido. Pongamos un ejemplo que el propio Viktor Frankl nos explica. Él dice que un amigo suyo, un doctor amigo suyo, fue a visitarlo y a decirle que por favor le diera algún remedio para curar la fuerte depresión que tenía porque su esposa había fallecido 2 años antes, tenían un amor tremendo entre ellos y él la había amado por encima de todas las cosas y ella a él también. Le pidió ayuda: ¿de qué manera me puedes ayudar, Víctor? Y Viktor Frankl explica que dice: yo no podía decirle nada, ¿qué le dije? ¿Qué le decía? Y entonces se me ocurrió contestarle con una pregunta: ¿qué hubiera sucedido, doctor, si usted hubiera muerto primero y su esposa le hubiera sobrevivido a usted? Esa fue la pregunta que Frankl le hizo a este doctor. Y la señora y el señor le contestó: oh, para ella hubiera sido terrible, habría sufrido muchísimo. A esto Frankl le contestó: ¿lo ve, doctor? Usted le ha ahorrado a ella todo ese sufrimiento, pero ahora tiene que pagar por ello sobreviviéndola y llorando su muerte. Es decir, le dio sentido al sufrimiento que él tenía, porque al sufrir él le estaba ahorrando el sufrimiento a la esposa por haber desencarnado a él antes que ella. El sufrimiento que ella hubiera tenido si él hubiera desencarnado antes. Y entonces ahora tenía que sacrificarse por ese amor, por ese sufrimiento que él había liberado, del cual él había liberado a su esposa. Este médico entendió perfectamente el sentido del sufrimiento que le agobiaba y desde ese momento aceptó su sufrimiento como un sacrificio personal por el amor que tenía para su esposa y por haberla librado de ese otro sufrimiento a ella. Todo esto, claro, siempre y cuando, como dice Frankl, siempre y cuando ese sufrimiento sea inevitable, porque el sufrimiento, para que tenga un sentido, ha de ser inevitable, si no se convierte en masoquismo. Nadie sufre por gusto.
Ahora bien, hay sufrimientos que son inevitables. Eso es impepinable, que no podemos evitar que vengan a nuestras vidas. Entonces, ante el sufrimiento inevitable, el sacrificio, el entender precisamente el sentido del sufrimiento, lo hace conllevar de una manera extraordinaria. En el mundo espiritual ocurre algo parecido, porque todo lo que existe en el universo, todo pertenece a Dios. Incluso el propio sufrimiento, incluso, digámoslo así, los mecanismos de la justicia divina cuando alguien hace mucho daño a otro y llega al otro plano de vida y tiene que empezar a purgar y a pagar mediante dolorosas expiaciones y graves tormentos muchas de las cosas malas que hizo aquí. En ese sentido, el amor de Dios está también en esos lugares lúgubres de reajuste, porque allí también se encuentran, como sabemos a través de obras espíritas, de literatura mediúnica, sabemos que hay hospitales, que hay mansiones, que hay lugares de regeneración en las propias sombras, en los propios lugares de baja condición donde rescatan a aquellas almas que a pesar de estar endeudadas y de necesitar amparo y socorro, están preparadas ya para regenerarse y poderse ser ayudadas y luego volver a reencarnar. En ese sentido, hasta en esos sitios, hasta en esos lugares, el amor de Dios se hace presente. Se hace presente a través de esos abnegados espíritus que se sacrifican por otros, que están constantemente ayudando en esas fajas vibratorias del astral inferior para conseguir que las personas que necesitan ayuda, que necesitan caridad espiritual, cuando se arrepienten y cuando realmente se dan cuenta del daño que cometieron, estén dispuestas a regenerarse y a prepararse en una nueva reencarnación en las cuales deberán pagar aquello que hicieron o deberán rescatar las deudas que tenían, pero ahora ya de manera consciente de la situación que les espera. Así pues, queridos amigos, el tema del sufrimiento es tan importante que necesitaba este capítulo aparte del que estamos hablando, porque sin duda ninguna la comprensión del sufrimiento es importante para todos. Siempre, muchas veces, la gente pregunta, ¿pero cómo vencer el sufrimiento? Yo diría que deberíamos de tener o adoptar tres cuestiones para intentar resistir y aceptar el sufrimiento. En primer lugar, una cuestión de actitud. La cuestión de actitud es aceptarlo y mediante una resignación dinámica y enfrentarlo. Hay personas que creen que olvidándose del sufrimiento, marginándolo, huyendo de él, se libran de él. Todo lo contrario, porque el sufrimiento vuelve periódicamente, está constantemente, y más cuando es una prueba espiritual o cuando se trata de una afección orgánica. En ese sentido, está constantemente sobrevolando sobre nosotros. Si tú intentas hacer una fuga de la realidad con el sufrimiento, al final terminas alienado, terminas mentalmente desequilibrado y el sufrimiento sigue su curso y te sigue afectando, cada vez con mayor gravedad. Entonces, hay que aceptar el sufrimiento buscándole un sentido, como nos explica Frankl. Pero al mismo tiempo, esa resignación dinámica, esa valentía para enfrentarlo de cara, es muy importante. Una segunda cuestión es adquirir el equilibrio mental y emocional que necesitamos para, digámoslo así, enfrentarlo con serenidad, con tranquilidad. Nadie está exento del sufrimiento. El valor que nosotros le demos es lo que marca la diferencia para que nos afecte más o nos afecte menos. Así pues, cuando una persona intenta una reforma interior, un equilibrio moral en base al desarrollo de sus virtudes, en base al desarrollo de aquellas capacidades o valores superiores de la vida, está equilibrando su mente y sus emociones, y eso le ayuda enormemente a superar el sufrimiento, porque le dota de mayores recursos de resignación, de esperanza, de optimismo, de fe. Y evidentemente eso hace que la persona eleve su patrón vibratorio y en esos momentos se encuentre, digámoslo así, perfectamente preparada para enfrentar esas dificultades, que van a seguir estando, van a seguir siendo, pero la actitud con la que las vamos a enfrentar va a ser diferente. Y la comprensión de que es algo que necesitamos para nuestro progreso, para fortificarnos, para fortalecernos, y que es una prueba que nos ha llegado, si es que ha sido inevitable, pues evidentemente nos va a ayudar muchísimo en el progreso espiritual y en la comprensión de lo que somos y de lo que hemos venido a hacer aquí a la Tierra. También
es muy importante recurrir a dos herramientas que tenemos a nuestra disposición. Una de ellas es la meditación, para conocernos mejor a nosotros mismos e intentar averiguar las causas de ese sufrimiento. Y otra, la oración, porque muchas veces el hombre necesita, casi a diario, de forma continua, conectar con las fuentes de la vida. Y las fuentes de la vida están, residen en Dios. Cuando nosotros oramos con fe a Dios, a nuestro Creador, lógicamente conectamos con las fuentes de la vida, con las energías primigenias que dan origen a la vida y son capaces de regenerar nuestra mente, de reequilibrar nuestra energía, de ayudarnos a encontrar la serenidad y la calma que precisamos ante las graves dificultades que el sufrimiento nos presenta en muchas ocasiones. La oración es importantísima, es básica, es la herramienta principal que tenemos para encontrar las fuerzas debilitadas y regenerarlas, y que el fluido energético que nuestro perispíritu está constantemente generando y que se pierde muchas veces, como hemos dicho, por esos destructores de la paz, la enfermedad, el dolor, las patologías psicológicas, las emociones tóxicas, con eso se pierde muchísima energía, muchísimo fluido vital en nuestra energía perispiritual. Con la oración atraemos esas energías que llegan a nosotros. Y los hermanos espirituales, las entidades espirituales que nos ayudan y nos asisten, nos dotan de esos recursos primigenios e importantes para seguir adelante. Por eso hemos dicho actitud, una resignación dinámica, adquisición, equilibrio mental y emocional, y luego la conducta, una conducta de, como hemos dicho, de orientar nuestra vida bajo los parámetros superiores de la vida, bajo aquellas cuestiones que tanto necesitamos. Vamos a hacer ahora un paréntesis porque hay que dedicar unos minutos precisamente a los momentos tan graves que estamos pasando con referente a la pandemia. Antes de ello, me gustaría que tuviéramos la posibilidad de leer esa leyenda que pone ahí abajo de Kardec, que dice: todas las penalidades y tribulaciones de la vida son la expiación de las culpas cometidas en una existencia anterior, cuando no las consecuencias de las faltas realizadas en la vida actual. Quiere decir un poco lo que estábamos hablando antes, que una gran parte de las expiaciones, de los sufrimientos, de las aflicciones que tenemos, provienen de nuestras faltas, de nuestras culpas cometidas en vidas anteriores. Es decir, no podemos culpar a Dios, no podemos culpar a la suerte, no podemos culpar al destino, no podemos culpar al azar, no podemos culpar a nadie de lo que nos acontece. Y si es algo que no creo que nos acontece, que nos lo ha hecho alguna otra persona, es porque esa persona correrá con las consecuencias de su acto. Nosotros tenemos que tener la capacidad de perdonar y aprovechar esa circunstancia para sacar de esa situación lo positivo, aquello que nos ayude a fortalecernos y a crecer espiritualmente, a crecer moralmente en las capacidades, en las virtudes de perdón, de caridad y de comprensión y tolerancia y de indulgencia con el prójimo. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Pero bien, una vez dicho esto, que Kardec nos confirma, hemos de decir que las situaciones y los momentos de incertidumbre que estamos pasando por esta pandemia, lógicamente no son, digámoslo así, algo ajeno al espiritismo. Hemos definido uno de los subtítulos de la conferencia como que el espiritismo es esperanza. Y en estos tiempos difíciles de pandemia, el espiritismo es esperanza. Y fijaos de qué manera, fijémonos de qué manera los espíritus iluminaron a Kardec hace ya siglo y medio, cuando él dejó perfectamente escrito en la revista Espírita en el año 1859, en el artículo de noviembre, las características que los espíritas debían de tener y de enfrentar en relación con una pandemia. Porque también en la época de Kardec hubo pandemia. Una pandemia de cólera que asoló media Europa y murió millares de gente. Y en ese artículo que vemos ahí, Espiritismo y cólera, en la revista Espírita, en noviembre de 1865, Kardec ofrece una serie de directrices que vamos a ver a continuación y que evidentemente sirven de forma completamente actualizada
para lo que hoy nos está sucediendo. La primera de ellas es que el ser espírita nos dota de una fortaleza moral extraordinaria, porque la certeza que tenemos de la inmortalidad del alma, de la confianza irrestricta en Dios y de que todo aquello que acontece en la vida no es casualidad, lógicamente nos dota de una fuerza moral que nos afecta no solamente físicamente, sino también fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. En segundo lugar, como vemos ahí, ante la pandemia, todo el mundo tiene miedo a la muerte porque es un miedo patológico y eso genera el desequilibrio emocional que repercute en una salud grave en las personas, porque la persona se instala en ese estado del que hemos hablado, de la ansiedad y del estrés continuado, y lo estamos viendo. ¿Cuántas personas hoy, sin tener ningún tipo de patología ni de enfermedad, simplemente por las noticias que reciben en sus casas, a través de los medios de comunicación, se angustian y caen en estados de ansiedad, en estados de estrés, porque tienen miedo precisamente a que esa pandemia les ocasione algún tipo de trastorno o les lleve a la muerte, y sin embargo no tienen motivos para ello porque se encuentran de salud perfectamente bien? Entonces el estrés y la ansiedad continuada muchas veces genera todo este tipo de trastornos. En tercer lugar, el espírita, como cree en la inmortalidad del alma y no tiene miedo a la muerte porque la vida continúa, esto le sirve para mantener esa fuerza moral de la que hablábamos anteriormente, y debe de seguir las recomendaciones de la salud que dan las autoridades. En cuarto lugar, Kardec nos dice de que la serenidad, para alcanzar esa salud mental y emocional, se puede conseguir mediante la oración, la meditación y la introspección. La introspección nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, y la primera, la oración, nos ayuda a conectar con Dios, como ya hemos hablado, y con las fuerzas superiores de la vida. Todo esto no son palabras mías, son palabras de Kardec que las podemos encontrar en la revista Espírita en noviembre de 1865. Veamos cómo los espíritus se adelantaron a su tiempo también en este sentido, también en este campo. En el punto quinto hay algo muy importante, y es que explica Kardec que las pandemias obligan a cambios bruscos en el trabajo, en la familia, en las relaciones sociales. Imaginemos, si ya Kardec dice esto en el siglo XIX, y lo estamos viendo aquí, cómo se ha trastornado completamente el tejido social, el tejido empresarial, cómo se han modificado las relaciones familiares, las relaciones sociales. Ha sido todo modificado por los aislamientos, por los cierres, etcétera, etcétera. Por todas las cuestiones que impiden llevar una vida como la que se llevaba anteriormente. Pues ya Kardec habla ahí de que el espírita debe cambiar sus hábitos y alinear su conducta a las necesidades actuales, procurando un equilibrio entre la salud personal, la colectiva, etcétera, etcétera. En el punto sexto, Kardec nos recomienda mantener la calma. Mantener la calma que proviene también de nuestra confianza y nuestra creencia en la inmortalidad del alma. Y sobre todo, evitar el miedo. Evitar el miedo, que es tan pernicioso. Y por último, Kardec nos dice que la esperanza en el porvenir y la confianza en Dios y en su justicia son factores que propician la salud. Y en ese mismo artículo incluye Kardec un breve comunicado de un espíritu que comunicaba en la Sociedad Espírita de París y que había sido médico, el doctor de Meyer, y que decía lo siguiente: el temperamento espiritual, es decir, el temperamento de nuestro espíritu, el patrón vibratorio que tiene nuestro espíritu, nuestro grado de elevación moral, nuestra capacidad moral y espiritual, concierne a nuestra salud emocional y mental, por lo que debemos evitar oír odios, tristezas, angustias, adoptando cariño, tranquilidad y perdón, que nos ayudará a mantener la salud espiritual, inclusive si el cuerpo enferma. Porque muchas veces el cuerpo puede enfermar, porque es una prueba que debemos de pasar, y sin embargo nuestro equilibrio emocional y psicológico puede perfectamente mantenerse intacto. Entonces es importante que tengamos en cuenta todo esto para que veamos cómo el espiritismo nos ofrece no solamente la convicción de la inmortalidad del alma a través de la demostración empírica de la ciencia espírita con la constatación de la mediunidad, que es el laboratorio de los espíritus, y que constata la inmortalidad del alma, sino que al mismo tiempo nos ofrece el consuelo de las leyes morales, de las leyes espirituales, de la justicia divina a través de la ley de causa y efecto. Y todas estas
todas estas cuestiones que el espiritismo nos da, nos permite encontrar las bases saludables con las cuales vamos a superar estos momentos de incertidumbre y que a continuación vamos a intentar explicar. Pero antes de explicar esas cuestiones, vamos a decir que otra de las cuestiones que definen y que se diferencian con respecto al tiempo de Kardec, pero que definen la enseñanza espírita en estos momentos, es precisamente que nos encontramos en momentos de tránsito a un mundo de regeneración. Y esta prueba que estamos viviendo, estos momentos de incertidumbre con esta pandemia, obedecen precisamente a ese tránsito. Es una prueba más de ese tránsito, de ese proceso de transición y de regeneración al que estamos llamados y que realmente se viene ya produciendo desde hace algunas décadas. Conocemos perfectamente cuál es el proceso a través de las obras de Kardec. No solamente se explica perfectamente en el Evangelio sobre el espiritismo, sino que en el Génesis se dan detalles extraordinarios de cómo se va a producir ese cambio generacional que de hecho ya se está produciendo desde hace algunas décadas, cómo hay espíritus que vienen desde otros planetas a reencarnar aquí para precisamente preparar el cambio de una nueva sociedad, cómo hay espíritus que son trasladados desde nuestro planeta a otro porque no están en las debidas condiciones de formar parte de ese nuevo mundo de regeneración, cómo hay espíritus que precisamente están siendo reencarnados a la fuerza, sacados de fajas vibratorias del astral inferior para que puedan tener una última oportunidad de regeneración a través de vidas de dolor, de vidas de sufrimiento, para que intenten cambiar la conducta. La oportunidad que les está dando la Divina Providencia es enorme, es extraordinaria, a pesar de sus crímenes, a pesar de sus realidades equivocadas. Pero siempre tienen la última oportunidad por parte de Dios antes de, si se equivocan y no son merecedores de formar parte de ese nuevo mundo, tener que ser trasladados a otro mundo donde retomar ese proceso de evolución que no han sabido superar en estos momentos. Por eso Kardec, en el ítem número 737 del Libro de los Espíritus, cuando habla del tránsito al mundo de regeneración, dice: ¿con qué objeto castiga Dios a la humanidad con las plagas y las pandemias destructores? Y los espíritus responden, y leo textualmente: para que progresen más rápido. La destrucción es necesaria para la regeneración moral de los espíritus. Tales trastornos son necesarios para el advenimiento de un orden mejor. Es decir, la ley de destrucción de la que se nos habla en el Libro de los Espíritus es la ley de la transformación. El mundo no puede quedar parado. El mundo evoluciona como evoluciona la vida, como está en constante transformación todo, como nosotros mismos estamos transformándonos constantemente. Nuestras células mueren y nacen, se regeneran. Somos personas diferentes biológicamente cada 7 años, cambiamos toda nuestra estructura celular cada ese tiempo. Estamos modificando todo, absolutamente la física, la biología nos explica precisamente que estamos en constante transformación. El universo está en constante expansión, nos lo explica la física, la astronomía. Todo en el universo cambia, todo se transforma para mejor. Es el plan divino, el plan del crecimiento, el plan de la evolución, el plan del amor hacia figuras y formas más perfectas de la creación, de las cuales el hombre forma parte, de las cuales el hombre es la máxima creación de Dios. Por eso somos sus herederos y por eso estamos destinados a la felicidad. Y por eso los tiempos de incertidumbre, los tiempos de desesperanza son efímeros, son puntuales. Bien, una vez dicho esto, del tiempo en que nos encontramos y de saber que todo esto es superable y que se puede llevar adelante, vamos a ver ahí en esa pantalla cómo cambiar precisamente el desánimo por la esperanza. El gran filósofo Protágoras, antes de que llegaran los filósofos socráticos y presocráticos, hablaba de que el hombre era la medida de todas las cosas, y evidentemente es así. Buda decía que somos el resultado de lo que hemos pensado. Estamos formados y construidos por nuestro pensamiento. Esto que también nos habla de ello el espiritismo, porque si nosotros vamos al Génesis y cogemos la parte en la que se nos habla de los fluidos, del mundo espiritual, de cómo se construye nuestro perispíritu con los fluidos espirituales que nosotros alimentamos mediante nuestra mente, mediante nuestro centro mental perispiritual,
Cuando nosotros entendemos en profundidad esas lecciones que los espíritus dieron a Kardec, nos damos cuenta de que evidentemente nosotros construimos nuestra propia realidad. Pero no solamente habla de ello Kardec, no solamente habla de ello los filósofos, no solamente hablan de ello los grandes maestros de la espiritualidad, como Buda o como Jesús. Jesús decía, allí donde tengas tu pensamiento tendrás tu tesoro. Si tú tienes tu pensamiento en la avaricia, en el oro, tendrás allí tu tesoro y tendrás tu corazón. En tu avaricia, ahí tu corazón estará aprisionado de la avaricia y del oro. Entonces, somos lo que pensamos. A través de los pensamientos creamos nuestra propia realidad. Y lógicamente nuestra forma de pensar crea hábitos. Pero es que a nivel biológico y a nivel psicológico, la ciencia lo demuestra ya. Existen grandes neurobiólogos y grandes psiquiatras que nos están hablando de ello. El doctor Joe Dispenza nos habla de que los pensamientos y las emociones construyen nuestra realidad. Aparte de él, otros muchos grandes psicólogos nos hablan de ello. Concretamente, hay un filósofo maravilloso, extraordinario, uno de los grandes pensadores de la humanidad del siglo XVIII, Blaise Pascal, que decía, si no actúas como piensas, terminarás pensando como actúas. Hablando de la relación entre el pensamiento y la acción. Nosotros construimos con nuestra mente, a través de nuestras energías, precisamente los hábitos mentales que nos van a hacer por repetición construir hábitos de acción, de actuación. Es la famosa frase de Aristóteles. Un pensamiento conduce a un acto repetitivo conduce a un hábito y un hábito construye un carácter. Entonces, si nosotros estamos siempre pensando de la misma manera, lógicamente construimos nuestros hábitos mentales y emocionales en base a esos pensamientos. Y evidentemente, si no somos capaces de cambiarlos por otros más saludables y más sanos para nuestro personal reequilibrio, para nuestra personal, digámoslo así, armonía y paz interior y serenidad, pues evidentemente estamos condenados a revivir y reeditar los errores que provienen de nuestros pensamientos y emociones equivocadas. Entonces creamos nuestra propia realidad, cristalizamos los pensamientos y cristalizamos nuestras emociones creando un hábito, creando una actitud que muchas veces se alarga muchísimo más allá del túmulo, como hemos dicho, los hábitos perniciosos, las actitudes y los hábitos malsanos que adquirimos mentalmente nos acompañan después de la muerte y nos generan graves perturbaciones. Así pues, sí que somos lo que pensamos, sí que creamos nuestra propia realidad y esa realidad se ve al mismo tiempo modificada por la realidad que nos circunda. Porque nosotros, si nosotros somos capaces de cambiar nuestros pensamientos, está en nuestra voluntad el cambiarlos, en nuestro libre albedrío. Si nosotros somos capaces de cambiar, sustituir los pensamientos negativos por otros positivos, sustituir las emociones tóxicas de odio por otras de perdón, o de venganza por otras de comprensión, o de, digámoslo así, que nos han ofendido, nos han atacado por otras de indulgencia, comprendiendo que se trata de personas que están todavía en niveles de baja evolución, perdonando y haciendo uso de la caridad de la que nos habla Kardec, la caridad espiritual, aquella que es indulgente, que es tolerante con los errores ajenos. Si nosotros hacemos eso, cambiamos nuestros sentimientos y modificamos nuestros pensamientos para el bien, modificamos toda nuestra estructura, modificamos toda nuestra vida. A partir de ese momento, en el momento en que empezamos a crear esos hábitos dentro de nosotros mismos, empezamos a crear una nueva realidad. Y podemos transmutar el desánimo, la desconfianza, la inseguridad, la incertidumbre, el miedo, por seguridad, por confianza, por autoestima, por todas aquellas cualidades y fortalezas personales, psicológicas y espirituales que necesitamos para enfrentar los desafíos de la vida. Así pues, el alma, en base a sus actuaciones, crea interiormente esos créditos o descréditos que lógicamente se archivan en la conciencia. Y la conciencia es el juez supremo ante el que deberemos de responder. Entonces, por ir resumiendo, diríamos que es posible enfrentar desde nuestro interior ese cambio que necesitamos.
En el Evangelio según el Espiritismo, de forma más amplia, y en el Libro de los Espíritus también, de forma más resumida, Allan Kardec nos habla del hombre de bien. El hombre de bien es aquel que reúne una serie de características, aquel que practica la ley de amor, de justicia y caridad, aquel que practica la indulgencia, que practica el bien sin esperar recompensa, etcétera, etcétera, que no es vengativo, que perdona las ofensas. Es importante comprender que si nosotros intentamos acercarnos a ese hombre de bien que el espiritismo nos explica, si intentamos imitar esas cualidades que el espiritismo nos dice cómo alcanzar, estamos sembrando en nuestro interior las bases para el crecimiento feliz, para las resistencias morales ante la dificultad, para la resiliencia ante todo aquello que la vida nos presenta. Entonces, aparte del hombre de bien, me gustaría hablar también de algo muy importante. Hemos dicho al principio, la importancia del miedo. El antídoto del miedo no es otro que el amor. Y voy a poner ahora un ejemplo. Voy a detallar una historia real que creo que es significativa. En el año 1939, una enfermera polaca llamada Irena Sendler trabajaba precisamente en Varsovia, la capital de Polonia, en el Ministerio de Asuntos Sociales. Y era una situación grave porque acababan de invadir los alemanes Polonia y había mucha hambre, había mucha precariedad, y esta chica, esta enfermera, Irena Sendler, pues se preocupaba con otras compañeras de llevar alimento a aquellas personas que pasaban hambre, de llevar medicina a aquellas personas que no tenían concretamente medicamentos, ni dinero, ni posibilidades para superar las dificultades que había por la guerra y la invasión que habían producido los alemanes. Y lógicamente Irena veía de primera mano toda aquella necesidad de amparo, de pobreza y de miseria que en aquellos momentos la invasión nazi había producido en Polonia. Pero la cosa no fue ahí, la cosa se agravó todavía más cuando los alemanes construyeron el gueto de Varsovia y recluyeron allí a todos los judíos que habían en la capital y en las ciudades limítrofes de la capital polaca. El gueto de Varsovia pronto se convirtió en un lugar donde abundaba la enfermedad, el tifus frotaba por doquier y donde el hambre realmente era cada vez más grave. Irena entraba y salía con mucha facilidad al gueto porque los alemanes, temerosos de que el tifus se contagiara a las fuerzas del gueto, hacían la vigilancia externa y permitían que aquellos trabajadores sociales o enfermeras como Irena y otros muchos más pudieran ayudar y entrar y salir del gueto. En ese sentido, ella gozaba de esa situación privilegiada de haber estado entrando y tal, hasta que llegó un momento en que Irena se dio cuenta de que empezaban a llevarse a la gente fuera del gueto y que los metían en vagones, en trenes y no regresaban. Entonces se percató de que todos aquellos, por noticias que les llegaban, todos aquellos que se marchaban nunca regresaban y eran llevadas a cámaras de gas. Ante esa situación, Irena y aquellas compañeras que le ayudaban idearon un plan para salvar a la mayoría de las personas que allí se encontraban. Concretamente a los niños, porque a los mayores no podían camuflarlos para sacarlos del gueto. La idea era sacarlos del gueto. Ella elaboró un plan minucioso y realmente fue algo bastante extraordinario. Irena hacía lo siguiente. Ella y sus colaboradoras, unas cuantas compañeras y algún que otro compañero, cuando iban todos los días al gueto, hablaban con las madres y las abuelas judías diciéndoles que les dieran a sus hijos pequeños, que ellas se encargarían de ponerlos a sano y salvo con familias de Varsovia que podrían adoptar a esos niños. Y que nadie sabría
el origen de los niños, ni las familias que adoptaban, ni tampoco los judíos, ellos sabrían en su momento a dónde iban dirigidos esos niños. Lógicamente, al principio, muchas madres y muchas abuelas judías se negaban a entregar a sus niños pequeños a Irena. Sin embargo, la realidad se hizo patente. Cada vez era más claro que los montaban poco a poco en vagones y los llevaban a los campos de Auschwitz y Treblinka, donde eran gaseados de forma inmisericordia a los niños y a todos los judíos, y a las embarazadas, por supuesto, las obligaban a abortar antes de meterlas a la cámara de gas, evidentemente. Bueno, pues Irena ideó un sistema realmente sorprendente. Sacaba a los niños en ambulancia diciendo que estaban contagiados de tifus y, lógicamente, los alemanes ahí no ponían inconveniente. Llegaba a sacarlos escondidos en carretas de alimentos metidos en sacos de patatas, en ataúdes con perforaciones para que pudieran los niños respirar. Inventó todo un abanico de posibilidades para sacar cuantos más niños mejor. Y de esa manera pudo salvar a más de 2.500 niños en 2 años, ella y sus colaboradores, a más de 2.500 niños en 2 años de la muerte. Estos niños, cuando salían, ella les asignaba un nombre y los entregaba a la nueva familia, que no era judía, una familia polaca, que quería adoptar niños, que ella previamente ya había hecho las gestiones, los entregaba con el nuevo nombre. La nueva familia no sabía el origen del niño, ni sabía tampoco el nombre anterior del niño, y los niños eran pequeños, casi todos. Habían niños desde 6 meses, hay el caso de una niña, un niño de 6 meses, que para que no hiciera ruido y no llorara, con sus conocimientos de enfermería, a él y a algunos otros tuvieron que anestesiarlo, darle unos analgésicos, darle unas, digámoslo así, medicinas, para que los niños entraran en un estado de somnolencia y en el momento en que ellas traspasaban traspasaban el gueto, no hicieran ruido ni, digámoslo así, pudieran hacer que les revisaran la carreta, el carro o el sitio por los que lo llevaba. Hasta en sacos de patatas sacaban a los niños del gueto de Varsovia. Curiosamente, así estuvieron a muchos de esos niños sacándolos y librándolos de la muerte cierta. Ella escondía solamente Irena, ni siquiera sus colaboradoras sabían los nombres de los niños, la procedencia de la familia judía y los nombres de la familia a la que iba destinado el niño. Solamente Irena. Y eso lo hizo en unas listas que guardó en unos recipientes y enterró en el jardín de su vecina, sin decírselo a nadie. En ese sentido, siguieron haciendo todo esto y se daba cuenta de que cuando muchas veces iban a ver a las madres y a las abuelas que les habían dicho que no les entregaban a los niños por segunda vez, se daban cuenta de que la familia ya no existía. Se las habían llevado al exterminio de los campos de concentración. Entonces ella seguía existiendo y al final fueron liberados de esa manera, fueron liberados de la muerte de esa manera esos 2.500 niños judíos que, como digo, desde los 6 meses hasta los 4 o 5 años pudieron librarse de la muerte. Irena fue descubierta en noviembre del año 1943. La Gestapo vio cuál era su actividad, la localizó y la llevó a la cárcel. La noche en que llevaron a la cárcel a Irena, ella estaba aterrorizada. Tenía un miedo atroz porque sabía lo que le iba a ocurrir. La sentenciarían a muerte y probablemente la torturaría. Cuando ella entró en la celda, esa noche se acostó y a medianoche se despertó y tocando el jergón de paja en el que estaba prácticamente descansando, encontró una estampa con la figura de Jesús y una leyenda que ponía: Jesús, en ti confío. Para ella fue una revelación. Esa situación, al día siguiente, la sacaron de la celda
y no tenía ningún tipo de temor, ningún tipo de pánico. Fue torturada salvajemente. Y de vuelta a la celda, por varias veces, fue condenada a muerte. Y el día anterior al que la iban a fusilar junto con otros muchos que se encontraban en la cárcel, la milicia polaca, la resistencia de Polonia, consiguió sobornar a unos soldados alemanes que la sacaron de la celda con el propósito de que iba a ser sometida a un interrogatorio previo a la ejecución. Y allí esos soldados alemanes la dejaron correr y ella escapó de la muerte. Al día siguiente se produjo el fusilamiento y el nombre de Irena figuraba entre aquellos que habían sido ajusticiados y, sin embargo, ella estaba refugiada en casa de una amiga. Ella siguió indirectamente sacando niñas, procurando hacer todo esto. Y cuando años después la propusieron para el Premio Nobel de la Paz y le preguntaron cuál fue el motivo por el que puso en riesgo su vida y por el que ayudó a esa gente, ella comentó: yo no era judía, pero me habían educado en el sentido de que cuando cualquier persona necesita ayuda urgente, hay que ofrecerla siempre, al margen de religiones y al margen de otras cuestiones de ningún tipo. Por ello, yo estaba aterrorizada y el amor que encontré en aquellos niños cuando yo los rescataba y lloraban en mis brazos o cuando los entregaba o cuando los entregaba a las familias que iban a salvarles la vida, sin duda alguna fue la fuerza que, unida a la presencia de Jesús en aquella estampa, me permitió resistir la tortura y me permitió realizar todo aquello que hice. No soy ninguna heroína, simplemente cumplí con mi deber de amar a mi prójimo. A Irena no le concedieron el Nobel de la Paz. Hubo otra serie de intereses. Sin embargo, murió a los 98 años. Y muchos de los niños que ella salvó pidieron para ella un reconocimiento. Ella, después de la guerra, desenterró los tarros donde estaban los nombres de las familias judías de las que procedían esos niños y de las familias a las que habían ido. Y pudieron reencontrarse familiares de un lado y de otro. Los judíos que habían sobrevivido en los campos de concentración, los familiares de aquellos judíos que habían sobrevivido, pudieron reconocer a sus familiares, a esos niños pequeños que con pocos meses y con pocos años habían sido liberados de la muerte por Irena. El amor de Irena acabó con el miedo que ella sentía por ayudar a los demás. Bien, dicho esto y puesta esta explicación, vamos a ir terminando diciendo que en la construcción de la paz y de la felicidad hay algunos aspectos que también tenemos que tener en cuenta. El padre de la psicología positiva, el doctor Martin Seligman, en su libro La auténtica felicidad, explica algo realmente extraordinario. Es algo fantástico. Dice así: la vida feliz, la vida que tiene un sentido, que tiene un significado para la persona, consiste en emplear nuestras fortalezas personales y nuestras virtudes, las virtudes que tenemos, en algo que trascienda a nosotros mismos, en algo que trascienda a nuestra persona,
en algo que nos llene personalmente, en una obra de bien, en una, digámoslo así, en una obra significativa de entrega al prójimo. Por ejemplo, en la medicina, o por ejemplo, en ayudar a personas que lo necesitan, o en una, o precisamente actuando en algo altruista, en la ciencia, procurando hacer lo mejor de nosotros mismos para que eso pueda ayudar a la humanidad, a nuestros semejantes. Pero sobre todo, que las fortalezas que nosotros tengamos nos consigan llegar a las virtudes. Y él identifica en su libro las virtudes a las que tenemos que llegar a través de nuestras fortalezas. Todas las personas tenemos fortalezas y deficiencias. Y dentro de las fortalezas, él dice que hay que potenciarlas. Potenciar, por ejemplo, la honestidad, que es una fortaleza, la integridad, el coraje, el valor. Potenciar, por ejemplo, el sentido espiritual. Potenciar, por ejemplo, el amor por la vida, el amor por el estudio, el amor por el conocimiento, el amor por la belleza, el amor por las artes. Todas las cuestiones positivas que nosotros albergamos, sean cuales sean, hay que potenciarlas y llevarlas a la consecución de las virtudes, pero de las virtudes que nos van a hacer trascendernos a nosotros mismos. Y él identifica 6 virtudes que él dice que son las más importantes en la historia de la humanidad, porque en un estudio realizado ha podido comprobar que desde hace 4.000 años todas las religiones, las filosofías y todos los grandes maestros han hablado de las mismas 6 virtudes. La sabiduría, el amor, la humildad, la templanza, el valor, el perdón. Y con esas virtudes desarrolladas al máximo, que son los valores superiores de la vida, el hombre se autorrealiza y es capaz de llegar a un estado de felicidad armónico, porque él identifica lo que hemos hablado antes, que el espiritismo nos enseña, que la persona tiene o un carácter malo o un carácter bueno, y que podemos modificar el carácter que tenemos si hacemos esto que él nos recomienda: desarrollar nuestras fortalezas positivas, las que tengamos, para alcanzar esas virtudes que precisamos. Y entonces alcanzar equilibrio psicológico que nos ayude a esa felicidad que añoramos. Esa es la explicación que nos da la psicología positiva. El espiritismo, ya hemos comentado cuáles son las funciones principales, pero ahora hablaremos de algunas otras. Porque en la renovación moral, como nos dice Kardec, el esfuerzo que los espíritas, por ejemplo, han de hacer por transformarse moralmente es precisamente la clave de la felicidad. Y la misión que tenemos en la vida, que no es ni más ni menos que una misión personal, cada uno la suya, que es tan importante como la de los demás, se descubren precisamente en esa lucha por alcanzar esas virtudes, por alcanzar esas realizaciones personales. El sentido del deber y de la gratitud es importantísimo. Vivimos en una sociedad en la que nadie quiere deberes, todo el mundo exige derechos, y las personas no se dan cuenta que en el sentido del deber, en el cumplimiento del deber, se encuentra la serenidad y la paz de espíritu. Muchas veces buscamos la serenidad fuera y la paz fuera. No. La serenidad y la paz se encuentran dentro de nosotros mismos cuando somos capaces de tener un espíritu armónico, equilibrado, una conciencia recta, una conducta tranquila, que se deriva de tener los deberes cumplidos, los deberes espirituales, los deberes con los que hemos venido a la Tierra. Y sobre todo un sentido de gratitud, porque nosotros, ¿quiénes somos? ¿Qué somos? Somos hijos de Dios. Estamos destinados a la perfección, pero sin Él no somos nada. Todo lo que existe es y está en Dios. Es eterno. Nosotros somos y estamos en Dios también. Por eso precisamos dar gracias todos los días, a todas horas, por todo aquello que sobreviene en nuestra vida, por lo bueno y también por lo malo. Lo bueno porque nos da oportunidad de fortalecernos y de hacer las cosas correctamente en base a una mayor felicidad, satisfacción. Y lo malo porque si lo sabemos aprovechar, son pruebas y experiencias que podemos transmutar en cosas buenas, en el fortalecimiento de nuestro carácter y en el desarrollo de nuestras fortalezas interiores. Todo lo que nos ocurre
todo lo que está a nuestro alrededor merece nuestra gratitud. Una gratitud a Dios, porque Él es la fuente y la energía de todo, como así nos dice el espiritismo. Entonces el camino pasa por esos pensamientos nobles, correctos, la transmutación del sentimiento negativo, distorsionado, por un sentimiento limpio, noble, de ayuda, de solidaridad con el prójimo, de fraternidad, por los principios ético-morales de los que hemos estado hablando, por unas actitudes rectas, unas actitudes comportamentales adecuadas. Todo ello nos lleva a un equilibrio emocional, nos lleva a un equilibrio mental, nos lleva a esa paz interior que anhelamos. Y lógicamente la incertidumbre desaparece porque nos sentimos protegidos y amparados en Dios. Nos sentimos rodeados del amor de Dios. Nos sentimos, a pesar de las dificultades, que Dios vela por nosotros. Que los espíritus buenos están a nuestro lado cuando hacemos las cosas bien. Y que cuando hacemos las cosas mal también nos están señalando que en ello debemos de extraer la lección para no volvernos a equivocar. Así pues, y para terminar, podemos decir que hay algo también muy importante, que en el silencio interior, cuando realizamos introspección o meditación, podemos encontrar a Dios. Porque, claro, necesitamos tiempo para nosotros, para lo que somos, nuestro yo interior. No podemos seguir funcionando por la vida como una peonza, de un sitio a otro, trasladando problemas de un sitio a otro, ¿no? Necesitamos recogimiento, tiempo, algo de tiempo al día para meditar, para realizar esa introspección, ese autoanálisis, aunque sea cuando nos vayamos a la cama, para intentar ser mejores, para intentar conectar con las fuerzas superiores, pidiendo ayuda, pero al mismo tiempo sin justificarnos, intentando ayudarnos a nosotros mismos. Por eso es tan importante que sepamos que la mejor terapia que podemos encontrar para la incertidumbre, para adquirir esa esperanza, para adquirir esa paz y esa serenidad, es precisamente la terapia del amor, como se explica ahí. Porque en el amor encontramos las fuerzas que necesitamos para caminar por la vida de manera consciente, sin entrar en los agravios, sin entrar en las perturbaciones, alejando de nosotros influencias malsanas, tanto espirituales como terrenales. Curiosamente, la neurobiología nos viene en ayuda para confirmar lo que el espiritismo nos dice. El doctor Richard Davidson, profesor y director del Departamento de Neurociencia Afectiva de la Universidad de California, nos explica que un cerebro sano es un cerebro bondadoso. Él ha podido demostrar, mediante tomografías computerizadas, en laboratorio, con cientos de personas, que cuando las personas meditan en pensamientos positivos, meditan en imágenes de equilibrio, de amor, en pensamientos de bien, el cerebro tiene unas reacciones energéticas completamente distintas, completamente diferentes, que lo que hacen es regenerar las sinapsis neuronales, regeneran las células, las reequilibran, las sanan. Y por eso él dice que la plasticidad cerebral, la capacidad de modificar no solamente nuestros pensamientos, sino nuestro cerebro físico incluso está a nuestro alcance. Por eso dice que la bondad genera bienestar cerebral, equilibrio en el sistema nervioso, y que es preciso ejercitarla en todas las áreas de nuestra vida. Aparte de Davidson, que es un científico, algunos físicos y algunos, digámoslo así, psicofisiobiólogos nos explican que el campo electromagnético de nuestro corazón está interconectado con el de nuestro cerebro. Es decir, que existen energías que cuando nosotros sentimos, emitimos una serie de energías que son conectadas con nuestro cerebro y que nuestro cerebro conecta al mismo tiempo con el corazón. Esas energías que se influyen mutuamente proceden de nuestras
sensaciones, de nuestras emociones, de nuestro cerebro emocional, que no es ni más ni menos que el receptor que a través de la amígdala cerebral recibe las sensaciones y las impresiones de nuestra alma. Entonces, cerebro y corazón están unidos por energías, se influencian mutuamente y por eso condicionan nuestra vida. De ahí que en la manera que nosotros tenemos de pensar, en la manera que nosotros tenemos de amar, en la manera en que nosotros tenemos de dirigirnos por una conducta recta, por una conciencia limpia, porque hemos hecho todo lo posible por hacer las cosas bien, aunque nos hayamos equivocado, estamos sin duda alcanzando los parámetros que necesitamos para conseguir, digámoslo así, superar las incertidumbres que esta vida nos trae y que esta vida nos promueve. La confianza irrestricta en Dios, como hemos explicado a lo largo de la charla, es también algo importantísimo. Y la terapia del amor ya ha dejado de ser algo que era solamente de cuestión moral. El amor es de carácter terapéutico. Ya lo utilizan los grandes psiquiatras, los grandes doctores del comportamiento humano. Y hablan de que la persona tiene que ser amorosa, tiene que generar sentimientos de bien hacia los demás para mejorar su condición energética, para mejorar su condición mental, su equilibrio emocional y sobre todo generar sentimientos de bien que no se vean distorsionados por emociones tóxicas, que sean esos sentimientos puros, limpios, que realmente van a hacer que toda la estructura, tanto psicológica, espiritual como biológica, encuentre la salud que realmente precisa o necesita. Ahí tenemos una frase de Divaldo en el libro Liberación por el Amor que es significativa. Y dice ahí, solo el amor tiene excelentes recursos que generan paz, trabajo edificante y verdadera salud. Y a esto podemos añadir también que avanza confiando en Dios, sean cuales sean los peligros de la existencia que surgen en tus necesidades internas de progreso. La confianza irrestricta en Dios, en su bondad, en su justicia, debe estar permanentemente en nosotros, como nos enseña la doctrina espírita. Porque para la doctrina espírita, Dios es amor. Y el amor es la naturaleza primigenia de Dios. Por eso, cuando alguien tenga dificultades que vea imposible de superar, recurra a la oración, recurra a la meditación, póngase en manos de Dios y póngase en manos también del Maestro Jesús. Porque si hay un ejemplo claro de la victoria del amor sobre el sufrimiento, sobre el dolor, sobre las aflicciones de la vida, sobre las incertidumbres, es precisamente el ejemplo del Maestro Jesús. Ya que él, directamente, durante su vida, ejemplificó el amor vivido y sentido hacia todo y hacia todos. Él, aparte de su vida, aceptó un sacrificio por amor, para enseñarnos el camino de aceptar el sufrimiento y superarlo. Y al mismo tiempo se sublimó, perdonándonos a todos, perdonando a aquellos que le estaban haciendo todo aquel daño, que hasta cierto punto es un reflejo de las faltas que todos cometemos a diario. Y precisamente la sublimación vino posteriormente con su resurrección, cuando se apareció a sus apóstoles y dejó constancia de que la vida es eterna, es inmortal. El gran mensaje del Maestro: venid a mí los que estáis afligidos, venid a mí los que estáis cansados, que yo os consolaré. Por todo ello, muchísimas gracias a todos. Gracias por vuestra paciencia, gracias por vuestra atención. Y aquí quedo a disposición por si precisáis alguna pregunta. Muchísimas gracias, de todo corazón. Bueno. Muchas gracias, Antonio. Hemos tardado un año para poder realizar esta conferencia. Impresionante, gracias. Creo que habrá servido para abrirnos la mente a todos.
desde el Centro Espírita de Ponent, súper agradecidos. Y ahora creo que hay algunas preguntas que el Javier nos las irá transmitiendo. Felicitar a Antonio Oviedo por la exposición, conferencia cargada de contenido y de emociones. Agradecer a todos cuantos han venido a escuchar su mensaje. Y el área de textos se está llenando por momentos. Hay felicitaciones, hay preguntas. Fantástico. Pero yo, antes de comenzar las preguntas, quisiera hacer hincapié en un par de cuestiones. Se ha hablado de paz interior, de ser o tener, Epíteto, el sabio, hablaba de que la peor cosa es el miedo al miedo. Fantástico. Eso liga con lo de Irena, el miedo al miedo. Y luego el otro sabio, uno de los siete sabios de Grecia, hablaba de paciencia, sabiduría, bondad, amor, perdón. Pero es que en 1865, el escrito de Allan Kardec dice: serenidad, amor, y creer en la inmortalidad, calma, no tener miedo, confianza en la justicia. Es decir, median 18, 22 siglos de un mensaje a otro, y son muy parecidos. Digo, felicitaciones en el área de texto, Antonio. Gracias por tu exposición, que comparto. Joana, una pregunta. Joana de Ángel. Me viene al pensamiento el refrán, y por lo tanto una reflexión, y pregunto. ¿No será que debemos no dejes para la próxima existencia lo que puedas hacer en esta? Perdón, Antonio, y antes de que me contestes, si lo hiciéramos, cortito, podríamos atender a todas. Gracias. ¿Podrías, por favor, repetirme la pregunta? Porque no sé si la he entendido bien. Sí, es casi una reflexión, ¿no? Dice de Joana de Ángeles: gracias por tu exposición, que comparto. Me viene al pensamiento el refrán, y por lo tanto la reflexión, y pregunto. ¿No será que no dejes para la próxima existencia lo que puedas hacer en esta? Pregunta. Sí, por supuesto. Tenemos que intentar aprovechar el tiempo y tenemos que intentar aprovechar la vida que se nos ha dado, porque no sabemos cuándo tendremos otra oportunidad como esta. Entonces necesitamos intentar conocernos a nosotros mismos, saber cuál es nuestro trabajo, nuestra misión en la vida e intentar realizarlo. No debemos dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Por supuesto que sí. Coincido plenamente. De hecho, no solamente en el aspecto del bien, sino también algo muy importante que quiero llevar a reflexión de todos, en el aspecto del mal. En el aspecto de aquello que nos acontece mal, muchas veces las cuestiones de dolor y de aflicción que nos afectan por una actitud equivocada de huir de las mismas, las queremos posponer y no nos damos cuenta de que si eso se pospone, en una próxima vida tendremos que venir de nuevo a solventarlas y con mayores dificultades. Será más difícil esa deuda aplazada que tenemos, no debemos consentir que se aplace, debemos de intentar, si está en nuestra mano y realmente ha llegado a nuestra vida, intentar enfrentarla y aceptarla con valentía, como hemos explicado durante el transcurso de la charla. Gracias. Muy bien. La siguiente pregunta se superpone con otra parecida. Si no dijera la otra, que nadie se me enfade. Vicente, en este caso, pregunta, ¿cómo es posible que los estudios científicos hayan detectado patologías procedentes de vidas pasadas y siga habiendo escepticismo sobre la reencarnación en el ámbito científico y de la sociedad en general?
se superpone con otra que habla de la cosa de la neurología, psiconeurología de la que has hablado, y se superpone con una que habla de medicina oficial, que no contempla, parece ser... Muy importante. Los cambios en la evolución del pensamiento humano no tienen saltos, son lineales. Es decir, el paradigma científico está cambiando de forma extraordinaria. Como dice un gran filósofo de la ciencia, que el otro día leí la frase, el materialismo ha muerto, lo que ocurre es que todavía no lo sabe. Desde el siglo pasado, se vienen realizando descubrimientos en física, en psicología, en biología molecular y en neurología, que van todos en la misma dirección. Y la dirección no es otra que la de contemplar el estudio del hombre de forma integral, de forma holística, intentando averiguar no solamente las patologías del cuerpo biológico, sino las relaciones existentes entre el cuerpo biológico, el cuerpo psicológico, mejor dicho, la psique, el psicosoma o el periespíritu, como queramos denominarle, y también el espíritu. Hay científicos que le cambian el nombre, pero están hablando de lo mismo. Cuando un psicólogo transpersonal te habla de la memoria supraconsciente, te está hablando del alma. Cuando un neurobiólogo te habla de que la conciencia no procede de ningún elemento material, o cuando un cirujano de Harvard, por ejemplo, Evan Alexander, sufre un proceso de pérdida de conciencia durante 8 días por una meningitis bacteriana grave que inutiliza su cerebro al cero y que es imposible que tenga actividad consciente debido a que si el cerebro es la base de la conciencia, lógicamente no podría tener ningún tipo de actividad y despierta a los 8 días. Y sus compañeros neurólogos le dicen, ¿qué haces tú aquí si tú estás muerto? Y él les dice, pues no estoy muerto, estoy bien vivo, como podéis comprobar, y os voy a relatar la experiencia que he tenido durante esos 8 días. Este señor vivió una experiencia de conciencia extraordinaria, fue al mundo espiritual, estuvo acompañado por un espíritu fallecido de su hermana, etcétera, etcétera. Y demostró por él mismo y escribió un libro en el cual demuestra de que la conciencia no tiene nada que ver con el cerebro. Igual que hablamos de la conciencia, hablamos de la mente. El paradigma científico está cambiando a manera, de forma exorbitante, de forma rápida con las nuevas investigaciones. Pero lógicamente esto no quiere decir que muchos científicos que están muy bien y muy cómodos en el paradigma materialista del siglo XIX, en el paradigma de las ciencias positivas, que no quiere contemplar que la materia no es el objeto del universo, que hay cosas mucho mayores que trascienden la materia, evidentemente, el porque ellos estén en esos errores no quiere decir que no hayan otros que están investigando. De hecho, el gran error del materialismo, el gran error del pensamiento científico material, es que atenta contra la libertad humana. Porque si somos precisamente herederos de nuestros genes, unos genes ciegos, unos genes aleatorios, quiere decir que la conciencia no existe. Quiere decir que el libre albedrío para decidir cuál es nuestro camino en la vida tampoco existe. Porque si somos dirigidos por genes ciegos, no existe nuestro libre albedrío, no existe nuestra conciencia, no existe nuestra individualidad, no existe nuestra capacidad de cambio, no existe nuestra capacidad de creatividad, de transformación, de influenciar en la vida. Todos estos planteamientos filosóficos ya muchos científicos los tienen asumidos. Lo que ocurre es que las ciencias positivas, lo que ocurre es que las investigaciones que se realizan en las grandes universidades no financian proyectos sobre la verdad, financian proyectos sobre la economía. Ah, verdad. Sí. Entonces, ¿puede más una farmacéutica que inyecta miles de millones en la Asociación Médica Británica para que se promuevan sus medicamentos, que esa misma farmacéutica intentando descubrir precisamente las relaciones holísticas entre un cuerpo periespiritual o energético al que no saben cómo denominar sobre el cuerpo físico? Entonces, todo esto va en el camino de la evolución y evidentemente
Podemos mencionar a físicos como Friso Capra, como Erwin Schrödinger, como podemos mencionar a Ernest Weisenberg con su principio de incertidumbre. Podemos mencionar a Max Planck, el padre de la física cuántica, que nos dice que la materia no existe. Podemos mencionar a Albert Einstein, que nos dice que el universo no se comprende sin un espíritu superior que lo condiciona, que da origen a todo aquello que existe. Podemos mencionar dentro de la biología al profesor Brian Lipton, con su famoso bestseller La biología de la creencia, donde nos demuestra que el determinismo genético es una falacia. Podemos mencionar al gran filósofo Andy Freud, el padre del ateísmo del siglo XX, 60 años publicando obras ateas, atacando a Dios, hasta que se convenció por argumentos y por el descubrimiento de las nuevas paradigmas científicos de la física, de la biología, de la psicología y de la filosofía, se convenció por sí mismo de que Dios existe. Después de 60 años de atacar la creencia de Dios, es el padre del pensamiento filosófico ateo del siglo XX. Estos señores de los que oímos hablar, Richard Dawkins, Christopher Hitchens, que son ateos militantes, que tienen grandes obras, son sus alumnos. Bebieron el pensamiento de Andrew Flew. Y cuando Andrew Flew en el año 2004 publicó su libro Dios existe, recibió un ataque tan feroz como hubiera sido la Inquisición en otros tiempos, por parte de estos ateos militantes que realmente niegan la mayor y niegan por negar. En ese sentido, no sé si hay alguna más pregunta, quizás me estoy extendiendo. Sí, hay más. Hay más preguntas. Bueno, sí. Simplemente decir que el paradigma científico está cambiando muy rápidamente, más rápidamente de lo que ha cambiado en otras épocas. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, la última vez que el paradigma científico cambió en el siglo XVI con Copérnico, se cambió el sistema heliocéntrico por el geocéntrico por el heliocéntrico. La Tierra dejó de ser el centro del universo para ser el Sol. Y luego, posteriormente, en el siglo XIX, con Darwin, empezaron a cambiar las concepciones sobre el hombre y la naturaleza humana. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo esto. La ciencia avanza, pero avanza con entorpecimientos, porque hay científicos que no les interesa que esto cambie. Evidentemente, en base a su orgullo, en base a su, digámoslo así, posición actual, y lógicamente no son investigadores de la verdad. De hecho, muchos de los paradigmas, mejor dicho, de las evidencias que se nos dan como hechos científicos, no son hechos, son supuestos. Y hay que distinguir entre un supuesto científico y un hecho científico. El hecho científico está demostrado. El supuesto científico es otra cuestión. Las hipótesis son hipótesis, no son evidencias científicas. Y eso es lo que ocurre, que nos han vendido una serie de supuestos científicos como que la materia es la que todo lo organiza, como que somos herederos y nuestra conciencia no existe, somos herederos de unos genes que dirigen nuestra vida y lógicamente somos tan muchas veces ilusos, por no decir otra frase, de creernos todo aquello que nos dicen por los medios de comunicación. No utilizamos la razón, no prestamos atención a los grandes investigadores de la verdad, que por encima de todo buscan entender el funcionamiento de la vida y del hombre. Y ese es el objetivo de la ciencia, entender y comprender las leyes de la materia, como es objetivo de la espiritualidad y del espiritismo, concretamente, según nos dice Kardec, explicar y entender las leyes morales. Perdona, continúo. Me he extendido un poco, pero quería hacer esta disquisición sobre la ciencia porque es importante. Sí, gracias, Antonio. Y liga con la siguiente pregunta. Te pido un poquito más de brevedad para que podamos aprender y si no, cerraremos cuando toque. Gracias, Antonio. De David Stang. Gracias, Antonio, por la conferencia. Has hablado del tránsito a mundo de regeneración. Yo digo, porque te lo he oído decir en este momento, el materialismo ha muerto y él no lo sabe. Y aquí viene la pregunta de David. ¿No será que ya se ha realizado el cambio, nos encontramos en un mundo ya de regeneración? ¿O por el contrario, aún estamos en la fase
de expiación y pruebas? Son dos preguntas. Vamos a ver, la primera me la repites, por favor. La segunda la entiendo, la primera. ¿No será que ya se ha realizado el cambio y nos encontramos en un mundo de regeneración? Vale, bien. Estamos en tránsito. No nos encontramos en un mundo de regeneración. Y a las pruebas me remito. La maldad sigue imperando en la Tierra en muchas partes. No siempre, no en todos los lugares, pero en muchas partes impera la maldad. Precisamente hay espíritus todavía perversos que necesitan vivir experiencias en este último tránsito. Ahora bien, estamos inmersos dentro del proceso de transición, por supuesto. Este proceso ya se inició hace décadas, como he explicado anteriormente. Por supuesto que sí. Y no solamente vienen espíritus superiores a reencarnar y a preparar la nueva humanidad, el nuevo orden social, sino que al mismo tiempo otros se marchan precisamente a otros planetas, y no solamente inferiores, sino también a planetas superiores si han cumplido con su misión aquí y ahora. Porque debemos de entender, como nos explica Kardec en el Génesis, que existen planetas en las transiciones en las que las humanidades, muchas veces, hay flujo de humanidades, espíritus que van de unas humanidades a otras siempre y cuando lo merezcan, siempre y cuando tengan la posibilidad de elevación y de moralidad y de escala espírita suficiente para pertenecer a esos mundos. En ese sentido, lógicamente, estamos todavía en ese proceso. Ahora bien, una prueba de que estamos en el proceso, la pandemia que estamos viviendo, que pone a prueba nuestras resistencias morales, nuestras resiliencias físicas. Por eso es tan importante esas fortalezas de las que hemos hablado durante la charla, la esperanza, el optimismo, la fe. La fe ya no es solamente un concepto moral, es un concepto terapéutico desde el punto de vista psicológico. Muchos psiquiatras nos lo están demostrando con sus estudios y nos dicen que las personas que tienen fe en Dios, que creen en la vida superior, que tienen esperanza de seguir viviendo, viven más y mejor que aquellas personas que son ateas, que no tienen ninguna esperanza, que no creen en Dios. Son estudios demostrados y demostrables. Son evidencias, no son hechos o supuestos. En ese sentido, estamos todavía en este proceso de transición, como nos lo demuestra también las dos generaciones que se confunden. Estamos viendo los conflictos, como dice Kardec. Kardec dice, una generación llega, otra se marcha, y tenemos en estos momentos viviendo esa simbiosis entre espíritus que aspiran al bien, a conseguir el bien, y espíritus que aspiran al mal y solamente viven en lo material. Y la segunda pregunta, por favor, la de la... No, la segunda pregunta, perdón, ya está contestada. Estamos en un mundo de expiación y pruebas. Perdón. Un momento, por favor. Llevamos 2 horas y tendríamos que ser un poco breves. Perfecto. Pues queda poco, ¿eh? La siguiente pregunta era de Vicente, pero ha quedado contestada con esta, porque hablaba del mundo de expiación y pruebas. Por tanto, Vicente, supongo que te habrán contestado. Veamos qué. Sí, de Pepe, ¿cómo explicar lo que está pasando en Estados Unidos como parte del cambio a un mundo de regeneración? ¿Cómo explicar la aprobación, la eutanasia en varios países? Bueno, está contestada, creo que también estamos en un mundo de expiación y pruebas. Exactamente. Castillo, el señor Castillo. Puede ser, a ver, el señor Castillo, ¿no será que la pandemia es un llamado de Dios al orden? En un planeta tan convulsionado, con tanto odio, asesinatos, corrupción, degeneración sexual desenfrenada, tal vez el aumento de entropía ya ha superado los límites permitidos para un planeta con habitantes que se supone que tienen un cierto grado de moralidad o de inteligencia. Sí, pero ¿cuál es la pregunta? La misma, también. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta va de pandemia. La pandemia es un llamado de Dios en un planeta y el resto de ese tipo. Perfecto. Bueno, vamos a ver. Aquí hay algo que está muy claro. Nada ocurre sin que Dios lo permita. Eso tenemos que tenerlo muy claro. Si esto ocurre,
sin duda alguna pertenece al momento en el que nos encontramos. Y ese momento es un momento de transición y de cambio. Dios tiene la capacidad de un mal sacar un bien. Entonces, por mucho que en el momento coyuntural presente nos parezca que esta pandemia es un mal para la humanidad, no tenemos la perspectiva para darnos cuenta del bien que puede suponer el futuro. ¿Vale? Entonces, por eso tenemos que tener confianza en Dios y saber que si esto ocurre y otras cosas más que pueden estar ocurriendo y que van a ocurrir, pues evidentemente es el mal menor. ¿Quién nos dice a nosotros que como consecuencia de los procesos de transición planetaria no teníamos que haber vivido alguna guerra nuclear y ha sido sustituido, por ejemplo, por esta pandemia? No lo podemos saber, pero esto es un efecto de ese mundo de regeneración que se aproxima y, sin duda ninguna, de la depuración moral de la humanidad que se precisa realizar para encarar de forma responsable y coherente ese mundo que se aproxima de regeneración. Vamos a ir terminando, si me permites. Vicente, creo que tu pregunta pues también ha quedado contestada, porque también habla del mundo de regeneración y plantea las cosas, lo plantea desde el amor, ¿no? Haya consolidado el valor del amor para llegar al mundo de regeneración. Y luego hay aquí felicitaciones, enhorabuena, Galaxy, Carmen, magnífica conferencia. Disculpad, nos tenemos que abandonar. Pero te digo gracias, Antonio, por cuánto nos has enseñado. Gracias. Todos los que han venido a nuestra fiesta de cada año, gracias por asistir. Gracias. Rafael. Vale. Muchas gracias a todos por vuestra colaboración. Y ahora voy a... nos va a hacer una oración de cierre la María Jesús, del grupo de CEMIT. Amado Maestro Jesús, una vez más nos hemos reunido en tu nombre. Una vez más nos han dado esas pautas para que nuestra vida sea mucho mejor, para que nuestra felicidad no la encontremos fuera, sino que la vayamos cultivando interiormente, con esas cualidades que nos van a llevar a un buen puerto. Por eso te pedimos, Maestro, que todo esto que hemos escuchado lo podamos interiorizar, podamos tener ese momento de silencio para que nuestra alma nos pueda decir aquello que nos falta para conseguir ese equilibrio emocional, ese equilibrio psíquico, ese equilibrio físico, para que las personas que se acerquen a nosotros, que realmente seamos esas luces que tú quieres que seamos, que podamos transmitir esa sonrisa, esa bondad, esa paciencia y tolerancia para que los seres que no saben estar a tu lado puedan encontrar algo diferente. Como nos han dicho, con la actitud iremos haciendo muchas cosas. Pero por eso, Señor, hoy en este encuentro vamos a ver las personas que más necesitamos. Los espíritas, no nos creamos que lo tenemos todo conseguido. Tenemos que hacer ese trabajo interior, ese trabajo que es el que nos va a ayudar para poder seguir adelante y poder llegar a ti, Padre. Por eso te damos las gracias por este momento tan entrañable, por este grupo de amigos, para que tu energía, Maestro, haya podido entrar en nuestros hogares, haya podido establecer esa comunión con aquellos espíritus que también se han acercado para poder escuchar y para poder entender que la vida continúa y que no nos quedemos agarrados a esa materia que solamente es efímera y que no nos da esa paz ni esa tranquilidad. Por eso, Señor, que tengamos ese pensamiento elevado positivo y que tengamos esa paz interior para saber decir gracias, Padre, por esta oportunidad que nos has dado en esta vida y con este encuentro de esta doctrina como es el espiritismo. Gracias, Padre, gracias a la espiritualidad, gracias a todos aquellos espíritus que han podido acercarse para que hayan también entendido la realidad también de sus vidas. Y nosotros aquí agradecemos, Señor,
por haber estado de oyentes con esta comunicación tan importante que es el amor que tú nos das. Gracias y hasta el próximo encuentro. Como hemos dicho antes, muchas gracias desde este pequeño centro que estamos al lado de Lérida, Benavent de Segrià, un pueblo de 1.500 habitantes, pero ya veis que tenemos un centro, ganas, compromiso, y vamos a continuar. Vamos a intentar continuar haciendo alguna conferencia y también deciros muchas gracias al Antonio, al grupo de Villena. Gracias por toda vuestra presencia a todos.